buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenido de nuevo al canal. Hoy vamos a ver el desafío al grupo siniestro en su base. No vamos a ver la primera parte, porque la primera parte es una tontería. Simplemente llevas tus tres primeros Pokémon, tus Pokémon más tochos, a luchar contra Pokémon random dándole a la R. Y simplemente tienes que matar a X Pokémon, a 30 creo que son, en 10 minutos, sobradísimo. Sí, si vas subidillo de nivel y llevas tres buenos Pokémon, revientan, ¿vale? Yo llevaba al Mankey, llevaba al Crocalor y llevaba a Paumi. Los tres han reventado. En un minuto y medio tenía los 30 muertos. Pero este es el que realmente se hace complicado. Que no sé si voy a ser capaz de matarlo, creo que sí. Anan. Que la verdad que pega buenos estocazos, pega buenos viajes, pega buenas matracadas. Los tiempos de carga también son una shit. Menuda actuación tan marcada, pero eres todo un aguafiesta. Yo soy quien lleva la voz cantante, me llamo Anan, aquí se me conoce como Digibill, tú llámame como más Rabia TV. Y ahora, ¿qué tal si vamos directo al tema? Sin intro ni mezcla. Tengo listo un requiem para amenizar tu derrota. Venga, todo el mundo a la pista que empieza la sesión. Vamos al lío. Anan del Team Star te desafía. No, realmente te desafío yo a ti, Maquilón. Vale, aquí no tenemos problema. Aquí Crocalor tiene que calcinación y tiene que reventar. Así que buscamos bullas con el Team Star. Calcinación tienen que reventarlo ya. Ya me pegas tú a mi primero. Tiene mucha velocidad, lo malo. Lo malo de Anan es que tienen mucha velocidad los Pokémon, entonces te revientan. Ok, dudes, nos vemos. Ahora saca Rebabrum. Subimos las pulsaciones por minuto a ver si eres capaz de seguir el ritmo. El ataque disminuye, tío. Ascuas era el que pueden causar quemaduras. Vamos a utilizar Ascuas a ver si lo hacemos una quemadura. Vale, la defensa especial, tío. Vale, yo con que se me quede quemado. Bueno, es que voy a tirar, por supuesto, tetra cristalización y voy a tirar calcinación. Es súper débil. Estos son súper débiles al fuego y también a lucha. El Mankey con patada baja revienta. Lo malo es que a mí me revientan y el Mankey me lo duerme, tío. Alarido, perfecto. Vale. Necesito algo que me lo deje, tío. Que me lo queme, tío. Necesito algo que me lo deje quemado, tío. Alarido, vale. Vale, Ascuas. Perfecto. Pero no me lo quema, tío. No me lo deja quemado. A ver, podría cambiar. Realmente podría cambiar. Pero voy a utilizar una super poción. Lo malo es que me va a... Lo malo es que voy a tirar ahí eso de más. Podría cambiar a un Magikarp. Que me maten el Magikarp. El ataque especial disminuye. Es que utiliza buenas cosas, tío. Voy a tirar la calcinación, tío. Vale, Vita. Bien, Crocalor, vamos. Vamos. Alarido. Estoy muerto en la siguiente. Vale. Voy a ir utilizando
la super poción. No me importa. Voy a tirar a Aquas, que me da a mí que Aquas me estaba quitando más, pero no sé por qué no se quema, tío. ¿Por qué no se queda quemado? El ataque especial disminuye, tío. Alarido, no me lo mata, por favor, vale. Es que no me lo quema, tío. Me muero, tío. Creo que me voy a morir. No me la quiero jugar. Voy a gastar un super poción más. Voy a gastar una super poción más. Que ya con el resto de Pokémon que tengo, creo que los mato. Creo que con el resto de Pokémon que tengo, lo mataría. Me ha quitado. ¿Cuánto me ha quitado? Voy a ver. Me ha quitado 28. 28. Vale, 28. 28. Uf. Estoy en la mierda. Voy a intentar utilizar un placaje. A ver si es rápido. Que va, alarido, me revienta. Vale, no pasa nada. A la muy mala saco luego el Magikarp, revivir y... A la muy mala saco después Magikarp, revivir y yo creo que podemos con él. Sí, seguro. A ver si... Lo malo de esto es que no quiero que me duerma el Mankey. Si no me duerme el Mankey, perfecto. Si me lo duerme, pues en la mierda. Pero si no me lo duerme, la patada baja, Omnichoque me lo va a dormir, tío. No es muy eficaz, pero me lo duerme, ¿no? ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Let's go, tío! No había sacado al Mankey antes. No había sacado al Mankey antes. Lo malo es que Crocalor no va a ganar la experiencia, pero me da igual. No he sacado al Mankey antes porque todas las veces que he probado al Mankey contra este me la ha dormido, tío, con el Omnichoque. Así que la verdad que aquí estaría. Se acabó lo que se daba. Hace algo más de un año. Se acabó lo que se daba. ¿Qué pasa, Adam? ¿Te ocurre algo? Nada, he estado hablando con una autoridad suprema porque quería consultarme algo. El caso es que hemos finiquitado la mayor parte de los planes. ¿Planes? ¿Qué planes? Para empezar, sobre la operación Star, luego sobre crear un código por el que regirnos todos. Últimamente estamos creciendo mucho con toda la nueva gente que está entrando. Le hemos hablado y estamos de acuerdo de que hace falta establecer unas normas. Sí, qué guay, conociéndote. Fío, ocurre algo genial. Uf, pues yo preferiría no tener que ocuparme. No me siento nada cómodo con esto. Sabéis que yo fui delegado y tuve que tragarme que todos se metieran conmigo por eso, ¿no? ¿Y qué esperabas? Te invitaste a un montón de normas absurdas y quisiste colárnosla. Normal que la gente se rebotara y te echara patadas del cargo. No podría tener más razón, para 10. ¿Cómo era? El espacio entre la línea del pelo y el cuello de la camisa no debe ser inferior a 3 centímetros. Ciertamente una norma fastidiosa y carente de completamente de sentido. ¿Pero no veis que estáis dando la razón? Entonces estaría de acuerdo en que soy la persona menos indicada para la tarea, ¿no? Bueno, pero tú siempre has mirado por el bienestar del grupo. Todos confiamos en ti, Anand. Sin ti no habríamos llegado a donde estamos ahora. Los días como delegada, plasma son agua pasada. Anda, que no has cambiado desde entonces, tío. Si tú redactas las normas, hasta yo las cumpliré. Conforme. Vale, vale, de acuerdo, lo haré. He hecho lo que he podido. El código dicta que ahora debo dimitir como jefe de Team Star. Yo redacté y como tal lo acato. Acepta mi medalla Star, que me identificará como jefe de escuadrón. Vale, pero... Voy a hacer ahí una fotillo. Y ya que estamos, la MT de DJ para que no te la jueguen. Ha obtenido MT juego sucio. Perfecto. El usuario emplea la fuerza del objetivo para atacarlo. Cuanto mayor es el ataque del objetivo, más daño provoca. Supongo que la fiesta ha terminado, pero oye, me quito la gorra ante tus Pokémon. Vaya fuerza que se gastan. ¿Has aprendido de la academia qué movimiento enseñarle y cómo entregarlos? ¿Cómo entrenarlo? No. Dime una cosa, ¿te lo pasas bien allí? Súper bien. Ya veo. ¿Qué pasa? ¿Tú eres Anand? No. ¡Ostras! Un tupe con patas. ¿Qué hay, tío? ¿Le has pedido a un Quali que te peine? Voy a hablar contigo un segundo. No sé. ¿Por qué no se da un peñazo? Pero no tengo nada mejor que hacer. Dispara. Perfecto. Ir al grano. Al paso que vais, tenéis todas las papeletas para coger Pusen de la academia.
¿No habéis pensado en disolver Team State y retomar los estudios? Eso es lo que quiere saber. Pues mira, resulta que estamos esperando a alguien. Aunque no tengo muy claro si vendrá. ¿Alguien? ¿Algún amigo cercano quizás? La teoría suprema del Team Star. El equivalente a supercampeona para los entrenadores, para entendernos. La persona que nos invitó a unirnos y que fundó el equipo. Por eso lo llamamos así. ¿Y dónde está ahora su autoridad suprema? Eso me gustaría a mí saber. Hace años ya y medio que no nos contacta. Estábamos convencidos de que si no tiramos la toalla y mantenemos activo el Team Star, tarde o temprano acabaría dando señales de vida. Pero, entre los profes dando la vara con lo que dejamos ya y aguafiestas con vosotros cada 2x3... Igual nos ha abandonado. En realidad ya había dejado caer alguna otra vez que estaba pensando en dejarlo. ¿Y tan importantes son para ti el Team Star y esa autoridad suprema? ¿A ti qué te parece? Mira, como dirían los estirados de la academia, para mí son un tesoro. ¿Hola? ¿Hola? Joder, con los tiempitos de carga, hermano. Rum, tom. Vamos a ver ahora qué hay. El Sephirox ha oído que Anan ya no lleva la medalla, símbolo de su condición de jefe. Sospecho que la ha sido por ti, ¿no? Ya veo. Sin su cabeza al cuadro seguí, está al borde del colapso. ¿Anan? Perdona, estaba pensando en voz alta. Eso era alta recompensa prometida. Te voy a cargar unos cuantos de Liga Pokémon en el móvil. ¿Vale? Ha obtenido 5.000 PL. Pero no me tienen disponible en la máquina. Ha aumentado también el número de MT que puedes fabricar en las máquinas de MT. Seguro que te ayudan a fortalecer tu Pokémon aún más. Ha hecho de veras muy trabajo, así que te mereces una recompensa adicional. La encargada del abastecimiento de encargar cierto material necesario para crear esas MT. Perfecto, maquinón. ¡Perfecto! ¿Tú quién eres? ¿Hola? Soy Noah, la encargada de abastecimiento. No creo que te acuerdes de mí, pero me salvaste el pellejo una vez delante de la academia. Claro que me acuerdo. No me digas. El caso es que, bueno, estoy aquí ayudando como parte de la búsqueda del tesoro. Como se me da bien las máquinas y lo de hackear y eso, me tiene aquí ayudando como persona de apoyo. Aquí tiene la recompensa adicional de parte de Casiopea. He recibido un montón de materiales. Con eso tendrá bastante para unas cuantas MT. Casiopea me ha dicho que te da recompensa por cada base de tiro que quedan manteles. He oído que enviaste a tu Pokémon a combatir por su cuenta y que fue todo un espectáculo. Gracias a vosotros la operación será un éxito asegurado. Eran todavía 4 jefes del escuadrón. Ánimo. Ok. Puedes fabricar una nueva MT. Vale. Queda abierto para que yo pueda ahora pasar por aquí, ¿no? Vale. Perfecto. Me gusta que quede abierto. Voy a ir a un... Quiero ir a un centro Pokémon. No sé yo realmente... No sé si ese Pokémon... Si ese... Voy a ir aquí. No sé si ese sitio va a ser el más adecuado. Voy a ir lanzando para que pelee. Pero no pelee una mierda. ¿Quieres pelear, crack? Y reventar a los Pokémon. ¡Pelea para mí! ¡Mi pollas! Vale, voy a ver dónde me manda ahora. Y así vamos a saber qué voy a traeros en el próximo vídeo. A ver cuál es la región que me recomienda. Pelea, Poundmin. Vale, Poundmin se ha cansado. Poundmin es un flojo. Vamos a ver. Aquí. Vamos a primero a curar. Ahí a tu destino. Let's go. ¿Esto qué es? Vale. Vamos a curar. Vamos a ver qué... ¿Qué me recomienda? ¿Dónde me recomienda? Y ese va a ser el próximo vídeo, la próxima ubicación. Voy yendo a los lugares que me recomienda para no ir saltándome o yendo a sitios que no debería ir. Tu equipo ha recobrado la energía y la orbe del tetra, ¿vale? Perfecto. Vamos a pedir consejo, a ver dónde quiere que vayamos. Veamos cuál sería el destino que podría recomendarte, pero yo voy a pasarte por el destino de Cantar. Líder Fuku. Voy a marcártelo como destino en el mapa. A ver, dame un segundito. Listo, voy a pasar por aquí cuando quieras. Ten buen viaje. Es este, efectivamente, me marca este. Vale, pues el próximo será...
era el gimnasio de Ciudad Cántara. Así que espero que os haya gustado. Nos vemos en los próximos vídeos. Si os ha gustado, dale a like, compartir y suscribiros, que es totalmente gratis. Ayuda muchísimo al canal. Y nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.